desde un tiro de esquina le permitió a Pavone resolver muy bien, y no de cabeza, sino aprovechar el espacio. River había jugado más y mejor que Quilmes, sin embargo, en tiempo recuperado desde una pelota detenida, vale la pena verlo naturalmente, ahí llega Caneo, lo sorprende a Carrizo, que no tiene ninguna respuesta, y sobre la hora, como en otros tiempos, Quilmes logra este empate histórico.